Kanarischen Inseln. Einfach wunderschön. On est aux îles Canaries et c'est le paradis. Magnifico le Canarias. Yo retorno qua, eh. Volvemos aquí todos los años. $13 million tourists chose the Canary Islands as their holiday destination in 2014. Within its 1,500 kilometers of coastline, there are 322 beaches, 150 of these being particularly noteworthy. The Canary Islands beaches boast almost 50 blue flags, the European seal of approval for environmental and service quality on the best beaches. Thanks to the internet, anybody can find out if a beach has a blue flag and read the many positive comments shared by tourists and specialized journalists. This rating given by tourists on social networks, digital newspapers and famous travel blogs ranks our beaches not only within the top spots in Spain, but also on a worldwide scale. Canarias es conocido como el primer destino del mundo de sol y playa, y sobre todo en la temporada de invierno. La primera razón por la que nos visitan los turistas es precisamente por la calidad de nuestro clima, por las magníficas playas que tenemos, la calidad de nuestras aguas. Si a eso además le sumamos que somos el primer destino en cuanto a seguridad ciudadana para los turistas y en cuanto a seguridad médica, hace que hoy por hoy no haya ningún otro destino que pueda competir con nosotros. This is very noticeable due to the fact that our guests say that they feel completely safe on any of the islands they visit. The Canaries are safe 12 months a year. Proper seasons don't exist here. At any time from January to December, the mild, stable temperatures are perfect to enjoy a dip in our Atlantic waters. For 365 days a year, you are able to enjoy the hotel pools as well as the sea. However, there is concern over potential water-related accidents. An important research project looked into the causes of these accidents and, more importantly, how to prevent them from happening again. La propuesta básicamente es incrementar la información hacia nuestros visitantes, incrementar la información hacia nuestros ciudadanos y mejorar en algunos conceptos los servicios de salvamento en playas que actualmente disponemos. Algunas de las medidas muy simples, pero muy fáciles de adoptar por parte de los usuarios de nuestras playas es que, en la medida de lo posible, hagan uso de playas que actualmente tienen servicios de vigilancia. En el caso de que no les fuera posible o en un momento dado les apeteciera disfrutar de algunas playas que no tienen servicios de vigilancia, aplicar cualquier criterio de lógica en materia de seguridad, como es nadar paralelo a la orilla, no adentrarse más allá de donde puedan hacer pie, evitar zonas de corriente, preguntar a los residentes del lugar, ya sean surferos o bien pescadores de la zona, cuáles son las zonas de riesgo y evitar en la medida de lo posible ese tipo de zonas de mayor peligro. The Canaries are located almost on the imaginary cross drawn on the center of a world map. They are crossed by the 28th parallel north, just in the middle of the Atlantic Ocean. This is a privileged place because, under normal conditions, the waves are not especially dangerous. But everyone should always be aware of the force of the ocean and pay attention to the sea forecast, especially with regard to waves and currents. En las Canarias, las condiciones de oleaje, básicamente, y de corrientes inducidas por el oleaje para los bañistas no son en absoluto peligrosas. en general, ¿de acuerdo? Es decir, las condiciones de oleaje son bastante moderadas, incluso en ciertas épocas del año bastante débiles, y, por ejemplo, estamos fuera de la zona de riesgo del paso de tormentas tropicales o de huracanes, salvo alguna muy rara excepción. Con relación a lo que son las corrientes inducidas por el oleaje, las corrientes que afectan a los bañistas en la playa ya directamente, pues tenemos dos tipos básicamente que dependen de las condiciones de oleaje y del ángulo de incidencia que estas tengan. Cuando son corrientes longitudinales nada más, lo único que pueden provocar es un desplazamiento de los bañistas a lo largo de la playa, y eso no implica un grave riesgo. Sin embargo, hay veces que lo que se generan son corrientes de retorno que están dirigidas mar adentro y que son bastante intensas en la zona de rompientes. En una corriente no luches contra ella, intenta en todo caso dejarte llevar e intentar salir de una forma diagonal a la misma. No obstante, si te dejas llevar, te aseguro que te habrán visto, y los medios que hay hoy de salvamento seguro que van a actuar rápidamente y te van a salvar. Las corrientes de resaca son peligrosísimas siempre, en cualquier punto del archipiélago, fundamentalmente sobre todo personas que vayan en artefactos flotantes, como puedan ser flotadores o colchonetas o cualquier otro elemento que podamos utilizar como base. Ya es complicado salir nadando con un elemento de flotabilidad, probablemente nos vayamos a mar abierto. We also have to think about the lifeguards who face danger and put their lives on the line when they step into the water to rescue a drowning person. Right from the early years of the Red Cross, its trademark has always been how its members are able to react in emergency situations. The lifeguard service works hard to protect our lives each and every time we step into the water. They do their part and require us to do the same by paying attention to the warning signs and following their instructions. Both the preventative measures and the active measures taken by lifeguards during a rescue are equally important. Sobre todo el color de las banderas, porque están establecidos que el Código Internacional de Banderas, verde, amarillo y rojo, tienen un significado. El primero de ellos, que es el verde, que nos permite o nos indica que hay condiciones o buenas condiciones para entrar al baño. El amarillo lo que nos viene a decir es que debemos adoptar medidas excepcionales para entrar al baño, sobre todo con mucha precaución, y si es posible que el agua no nos cubra de la cintura. Y por otro lado, el código de bandera rojo significa la prohibición absoluta del baño, la prohibición de entrar al agua incluso. Principalmente los socorristas vigilan a los grupos de riesgo que llamamos, personas de edad avanzada o menores de edad, que tienen que estar siempre bajo la supervisión de los adultos que les acompañan, que salen a ese espacio con estas personas. Las tareas de prevención son lo fundamental, no solo para los socorristas que están en una playa haciendo proactividad con los usuarios e indicando las zonas de riesgo de la playa para que la eviten o no se metan en una zona de conflicto, sino que es que además esta proactividad lo que viene a indicarnos es que no hay ningún servicio de seguridad de socorristas en ninguna playa que frente a la imprudencia de un usuario sea o actúe con eficacia. Una 112 emergencias, dígame. 112 emergency call center. 112 pronto soccorso, mi dica. As from 1998, the 112 Regional Emergency Coordination Center is in charge of passing emergency alerts to the different rescue teams. It's the only one in Europe that answers calls in 5 different languages, crossing the language barrier in order to do a better job. Una de las principales características que tiene el 112 de Canarias es esa capacidad de atención en multilingüe, es decir, tenemos la capacidad de atender en 5 lenguas de la Unión, que sería, por supuesto, el castellano, lengua inglesa, alemán, francés e italiano. Sí, ¿de qué municipio llama? Sí, ¿de qué playa? When the 112 Emergency Call Center line, which is recognized worldwide, receives an emergency alert, it passes the message on to the most suitable emergency rescue team. Using this safety protocol, the best possible response can be guaranteed. La playa tiene una respuesta inmediata que la da ese propio servicio, pero que a partir de una petición al 112 de rescate o de salvamento se activan los diferentes medios que existen para ello. Salvamento Marítimo tiene un convenio con el Gobierno de Canarias para que en los casos en los que fuera necesario, de manera conjunta, dar respuesta para una situación de rescate y salvamento en playa, ya no digamos cuando es mar interior y demás situaciones, pero que existen esos acuerdos. En cuanto a seguridad ciudadana, por supuesto, dependiendo de las demarcaciones y de las competencias, tanto las policías locales de Canarias como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, están en coordinación directa con el centro para que también de esa manera dan una respuesta inmediata para esta situación de emergencia. A phone call to the single emergency system, whose number is 112, may possibly save lives. That's why it's extremely important to be in contact with foreign embassies and consulates, as well as with different tour operators and hotels that work within and together with the archipelago. Information and coordination are absolutely crucial. And let's not forget the public network of almost a dozen renowned hospitals and more than 100 first-class health centres located on all 7 islands. Nuestra colaboración con el 112 siempre ha sido bastante positiva. Ellos han colaborado mucho con nosotros, el tiempo de respuesta suele ser bastante bueno y la cooperación también se traslada muchas veces a que hacen, usando nuestros canales o el de los hoteles, hacerle llegar a los clientes toda la información relativa a su seguridad e higiene. Una calamidad, o se prevé una calamidad, tenemos el sistema único de aviso. Eso es una colaboración de 112 con el sector hostelero y todos los tour operadores. En el momento que pueda haber un peligro o se ha producido un gran accidente, los tour operadores y los hoteleros reciben el aviso para no dejar ninguna posibilidad de la mala información. Un cliente tiene un familiar en el origen que puede estar más preocupado todavía. Entonces el sistema de aviso es sumamente importante. Ha mejorado muchísimo el servicio tanto dentro de los establecimientos hoteleros como a través de la coordinación del 112 y supervisado por nuestras normativas de seguridad y a través también de las normativas que nos preceden de los turoperadores que nos visitan y que nos hacen sus inspecciones y que están pues muy satisfechos por la labor que se está prestando en los últimos años. Information, coordination and safety are added value to the Canary Islands brand. It's something that has become apparent at our hotels and resorts. With their work, the hoteliers and staff are able to transmit confidence to their guests and visitors. La seguridad para un destino es imprescindible para garantizar un cliente repetidor. En Canarias en especial, un turismo de sol y playa implica que una de las principales actividades que hace el turista dentro del establecimiento, que es el uso de las piscinas, garanticemos al máximo la seguridad de las mismas. Canarias dispone de una normativa tremendamente exigente para el uso y disfrute de las piscinas, tanto en lo que son conceptos de mantenimiento y de calidad de agua. El aliciente de seguridad que tenemos en el destino turístico Canarias es un aliciente que hace que muchos turistas se decidan por nuestro destino. Y es que un accidente puede ocurrir en cualquier sitio, pero de que salves la vida o no depende del sitio donde ocurra, desgraciadamente, y desde luego nosotros podemos estar orgullosos de que en Canarias, con respecto a la seguridad en todos los ámbitos, sobre todo también en el tema de ahogamientos en piscinas, cumplimos a nivel interno dentro de las instalaciones los protocolos, los reglamentos de piscina asistente. Millions of litres of water give an adrenaline rush to 7,000 people who visit this water park every day, most of them children. The managers are responsible for ensuring the strict control and safety regulations of these facilities. Desde la mañana nosotros nos encargamos, lo primero que hacen los chicos a la entrada, los socorristas, hay un grupo encargado del control del agua, de la calidad, de la temperatura, aparte del control que hace la gente de mantenimiento. Lo más importante para nosotros, para nuestro trabajo, y es lo que primero nos enseñan en los cursos de socorrismo, es la prevención. Nosotros no somos mejores socorristas si hacemos más rescate. Lo primordial es anticiparse a esos accidentes que siempre ocurren por algo. La prevención es fundamental y tratamos de mejorar a diario ese aspecto. The Canary Islands waters are the best medicine for almost everything, but in moderation. Don't put yourself at risk taking the best selfie in a dangerous rocky area, because it's not a laughing matter. The same goes for fishing enthusiasts. Si ve que hay oleaje, que no se lo piense, que deje la caña para otro día, porque el riesgo es alto de que una ola te engulle. Y estamos hablando de personas que incluso sabiendo nadar no van a tener posibilidad de salir, a no ser que en ese momento haya gente a su alrededor y lo puedan rescatar. The islands are a safe holiday destination because local institutions are concerned about the safety of their visitors and residents. But we, the public, should also do our bit. Swim at beaches where there are lifeguards and follow their instructions. Pay attention to warning signs, the weather conditions and the sea forecast. Keep a watchful eye on children, the elderly and handicapped people. Try to avoid unnecessary risks. Don't fool around or dare your friends in dangerous areas. And don't go swimming at prohibited beaches, at night, or under the influence of alcohol or drugs. Most importantly, don't allow your family and friends to make these mistakes. 112 Canarias, seguridad a toda costa. El medio del agua es fantástico, pero lo más importante, hay que tener mucho respeto y hacernos caso a nosotros. Soy nadador de fondo, sé de lo que hablo, tenle respeto a la mar. Diviértete en el agua, pero recuerda, la mar no es ningún juego. Métete en el agua, pero no te metas en problemas. Disfruta de Canarias. The Canary Islands waters, safety first. ¿112 emergencias, dígame?